profesión originaria era la abogacía, pero entré a un colegio que tuve contabilidad a los seis años y desde el primer año agarré contabilidad en el secundario, así que ya en el secundario sabía que iba a ser contador. Decidí ser contadora porque terminé en un colegio de orientación económica y la verdad que me gustaba mucho lo que era la contabilidad, los impuestos, los números y tuve la libertad de poder elegir esta carrera. Al principio no sabía qué estudiar. Eh, se dio de casualidad y bueno y a los pocos meses de ya empezar la carrera me, me apasionó y, y no me veo no, no, no me puedo imaginar trabajando otra cosa que no sea de contador porque estaba jugando me hacía la empresaria me gustaban los números y bueno creí que esa era mi profesión predilecta y no me equivoqué sí mucho eh, casi todas las presentaciones que hay que hacer en Afip o rentas hacen a través de la página de internet eh, así que es algo constante. Eh, es muy raro que uno vaya a los organismos a presentar alguna nota, es muy muy raro. Y también el WhatsApp con los clientes para mandarnos información, mandarnos facturas, nos ayuda bastante. Totalmente. Cuando me recibí en la secundaria los libros los hacíamos a mano. Ahora toco un botón y sale. ¿Qué más quiero que eso? Sí, la uso muchísimo. Yo creo que la tecnología ayuda en todas las profesiones, pero sí es muy importante saber cómo usar esta tecnología. Eh, nuestra carrera es fundamental y poder asesorar a nuestros clientes de la mejor manera nos ayuda mucho la tecnología, pero bueno, como te digo, hay que saber usarla bien. Es imposible no estar amigado con ella. En el caso nuestro, eh, la profesión es muy demandante de tecnología, eh, todo lo que tiene que ver con páginas especializadas, literalmente hablando, y ni hablar con lo que tiene que ver con la administración pública nacional y provincial. Sin ella eh, sería imposible hacerlo. puedes estar suscrito a varias páginas eh, lo que yo hago en realidad es leer la modificación la norma el reglamento cuando ya está vigente por qué porque hoy en día es muy normal que nosotros veamos el proyecto de la norma el proyecto de la resolución y, y hoy en día los contribuyentes acceden a esa información entonces se hace como una bola que es imparable entonces se lee se estudia cuando está vigente y se asesora de la mejor manera y por el consejo que tenemos un chat del consejo que nos informa, pero además tengo suscripción, no voy a decir de quién, eh, donde nos informan todos los días de nuevas cosas. Y hoy por hoy, los portales. Todos te informan. Con las modificaciones es algo muy sencillo, porque cada contador se remite a una página especializada. Eh, no voy a dar ningún nombre, obviamente, pero esas nos dan avances de lo que se viene. Eh, en ese avance de lo que se viene está en nosotros esperar a que la normativa real salga, porque puede generar especulaciones que después terminan siendo nada. Entrando a las páginas de los organismos, rentas, eh, buscando así páginas de internet ya especializadas. Eh, casi todos los días hay que entrar y bueno, por eso también el Consejo de Ciencia Económica nos manda información eh, semanal de, con las modificaciones o cualquier novedad. Si digo la verdad, de lunes a domingo, porque soy un poco este, exagerada, debería ser de lunes a viernes de 8 a 10 horas. Es un poco más, no es cierto eso, porque hay veces que a FIP, nos vuelve locos. En cuanto al día y la hora tengo horarios bastante especiales, por así decirlo. Porque me ha tocado a veces estar con algún trabajo y estar a alta hora de la noche, inclusive hasta de la madrugada, eh, tratar de llegar a tiempo con el hecho de no cerrar la oficina. Pero tenemos, trabajamos en todo momento. Eh, tengo el estudio en mi casa, así que trabajo casi todos los días y muchas horas. Eh, te diría que a veces más de 10. Es una ventaja y una desventaja de nuestra profesión el poder eh, trabajar solo con una computadora e internet. El problema es que trabajas en todo horario y todos los días. Los balances son bastante complicados, eh, lleva mucha responsabilidad, lleva, hay que pensar mucho, hay muchos cálculos. Ahora, quizás el ajuste por inflación, bueno, eh, es muy, son muy complejos. Eh, pero a su vez eh, es una tarea que te gratifica mucho porque cuando el balance te cierra, te sale, eh, uno queda muy contento. Si hay un contador que no le dé dolores de cabeza a FIP, que venga y nos avise. Pero creo que, que el cambio constante de nuestra profesión, el estar actualizado, el, el sacar siempre la actualización del régimen del aplicativo, es un dolor de cabeza para, para nosotros. el asesoramiento a gente que no sabe nada, eso es lo que más me gusta. Ahí aplico mi docencia, eh, mi profesión, digamos, de, me permite ejercer la docencia, algo que me gusta y que entiendo que hasta el último día de, de mi vida laboral voy a hacer, la docencia. Disfruto de que es un, una profesión muy cambiante, de que podemos trabajar en muchos ámbitos, de que nos eh, permite explorar qué ámbito y qué área nos gusta. Y creo que el ser independiente nos da muchas posibilidades de disfrutar la vida de otra manera. Yo mi trabajo siempre lo divido en dos. Una parte es ir a ver al cliente, a buscar información, por más que algunos me maneje por WhatsApp, hay otros que tengo que ir a verlos. Y después está la carga de, la, de lo que es facturas en la computadora. A mí lo que más me gusta es ir a la calle a ver al cliente. Eh, genero mucha muy buena relación con el cliente, tengo mucho vínculo, tengo clientes de más de 15 años. Eso es lo que más me gusta. Cuando vienen temas complicados de investigar, de resolver cosas bien, me encanta, me encanta. Tenía que haber sido detective, no contadora, no sé. Generalmente sí, me lo piden e inclusive muchas veces tenemos la función tarifada con nuestros clientes y cosas que no, y esas cosas que no están tarifadas las hacemos gratis. Sí, 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 la verdad que sí, eh, pero con el tiempo, con mi experiencia de que empecé a trabajar... Eh, he aprendido que mi trabajo vale y mi tiempo vale, eh, y es importante que toda la gente sepa que existen unos honorarios mínimos que son regulados por el Consejo de Ciencias Económicas y que siempre consulten a un matriculado. No, nadie me lo pide de onda, pero si son gente que aprecio, amigos, eh, lo hago y, y no quiero contraprestación, y creo que lo hago con placer, no me molesta. Sí, más que todo la familia y amigos, siempre haceme esto de onda y bueno, o si no, eh, algunos clientes que lo asesoré sobre cosas que nada que ver, pero sí. Siempre. Siempre el, el cliente pide pagar menos y bueno, uno le trata de explicar que, que hoy en día que hay muchos controles, mucho cruce de información, y que no se trata de pagar menos, sino se trata de pagar lo correcto. Sí, sí, siempre va a estar el cliente que pide pagar menos. Pero aunque no lo crean, eh, también está el cliente que quiere ser ordenado, que quiere dormir tranquilo y la verdad es que esos son los mejores clientes. Hoy sí, es, a ver, el cliente que no lo hace no es cliente, literalmente hablando. Eh, está en nosotros, obviamente, hacerle saber qué es lo correcto, ¿no? porque muchas veces te, te hacen algunos planteos que no se apegan a la legalidad y uno tiene que hacerle saber que estamos hablando de una ley y que si se infringe en ella tiene consecuencias y muchas veces no son solo consecuencias económicas. Todos, todos. Y quien diga que no es verdad, está mintiendo. O sea, es así y uno eh, debe hacer lo correcto. En unas vacaciones, eh, justamente coincidimos con una pareja amiga, vimos un lugar muy novedoso en remeras. Bueno, ingreso un amigo de toda la vida, él paga primero, sale y noto como que la chica cuando me atiende, puntualmente a mí me atiende muy, estaba como nerviosa. Eh, notaba que hasta le temblaban las manos. Eh, lo primero que hizo fue sacar el facturero, hizo la factura, yo todavía no le había pagado, bueno, me cobra y me voy. Cuando me voy, mi amigo afuera estaba eh, agarrándose el estómago de risa, literalmente, y me dice, ¿cómo te atendieron? Bien, le digo, pero me extrañó la chica, estaba nerviosa. Entonces me dice, lo que pasa es que le dije que vos eras inspector de AFIP. Entonces, por eso entiendo que se puso muy nervioso, así que sí. A ver, obviamente nosotros en nuestra profesión sabemos la importancia que tiene el solicitar factura porque todo lo que se transforma en pago de impuestos se transforma después en servicios públicos. Entonces hay que tener esa conciencia ciudadana de solicitar el comprobante. Eh, no, muy poco, nunca. Y uno conociendo la legalidad de... de... El, el emitir el comprobante espera la factura, obviamente, pero bueno, trato de ser relajada con eso, si no, jamás. Soy monotributista, no me interesa la factura, excepto que tengo una garantía que no quiero perder de lo que compro. Si no, 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 para nada.